...el documento completo. Aquí están los considerandos y las decisiones adoptadas por el órgano de control interno del Ministerio Público. Las entrevistas que concedió el Fiscal Coordinador del de Grupo Especial Lavallato, del Fiscal Coordinador de las especial, eh, Fiscalías, perdónenme, especializadas en delito de lavado de activos, ocurrieron en el año 2020. Finalmente, al cabo de este tiempo, el Fiscal Vela ha sido suspendido ocho meses y 15 días... Sin goce de haber. Él está con nosotros aquí en los estudios y le vamos a preguntar qué es lo que opina o cuáles son los descargos que él hace tras lo que se considera es una falta o varias faltas graves por haber prestado declaraciones a medios de comunicación sobre los procesos que veían y que investigaban ellos. Muy buenas noches, doctor Vela. Bienvenido, como buenas siempre. Noches, gracias al programa. Muchas gracias por la invitación, María. Cuéntenos, por favor, ¿cuáles son sus descargos a esto? ¿Le parece justa, injusta? Me imagino yo... ¿Esto lo veía venir? ¿No lo veía bueno, venir? Es la crónica de una sanción anunciada. ¿Tanto así? Sí, claro, porque realmente nosotros en el equipo especial, conjuntamente con el fiscal José Domingo Pérez, venimos siendo sistemáticamente acosados y abusados por procesos disciplinarios que eventualmente han sido parte de lo que nosotros entendemos algo predeterminado, ¿no? mm. que finalmente nosotros lo habíamos además... Eh, advertido, es claro, decir, ahora, de que buscaban la suspensión sí. de nosotros en el ejercicio de nuestras funciones, en momentos además que son estelares dentro de lo que corresponde a nuestro trabajo en el equipo especial Abajato, con 15 acusaciones fiscales que tienen diversos juicios orales, diversas audiencias que se vienen presentando, de hecho el día de ayer yo estuve en la audiencia de apelación contra una decisión que favoreció al expresidente Pedro Pablo Kuczynski Yo mm. estuve en la apelación antes haciendo de representación al detalle, de él. Antes de entrar al detalle de la falta ¿Qué impacto, desde su perspectiva, tendrá esto en los casos que se están desarrollando, aquellos que iniciarán juicio o aquellos que están en momento clave de toma de declaraciones? Mírele. en lo inmediato, sí. en los próximos ocho meses. Lo que, lo que sucede es que en principio esta decisión es materia todavía de apelación. Correcto. Y Pero es por supuesto tanto, lo que yo usted voy puede hacer. Seguir a hacer. Sí, por supuesto. Del equipo. Especial. Y es lo que yo voy a hacer. Es decir, voy a apelar y voy a agotar todos los mecanismos legales que la ley prevé para precisamente no doblegar la operación. Ante el abuso? ¿En cuánto tiempo? sea. Bueno, eso depende de la autoridad de control y de lo que se tenga que tramitar. Pero que sea algo rápido. No, no, y pero que... es posible, es posible que así como así han como usted hecho, dice que esto ha sido ya han hecho esto. De ¿Una suspensión anunciada? Pero mire, imagínese, el, el fiscal superior que ha firmado esa resolución, se ha hecho cargo. De sus funciones el día de hoy, ayer era juramentado en, en la tarde ante la fiscal cree este de la que es el primer paso para una destitución, doctor. Bueno, eso no lo puede decidir la autoridad de control, porque eso es una atribución constitucional de la Junta Nacional de Justicia. Es decir, pero la usted autoridad está no puede cuestionando hacerlo. incluso el trámite sí, regular supuesto, de esto. Claro por lo tanto, sí, pero... le pregunto si esto sí. no es exclusiva responsabilidad de un fiscal que ha tomado el caso recién ahora. No y que porque ha resuelto no es... todo rápidamente no, en un día. No, 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 no sin escucharme. Entonces es válido además... que le pregunte si usted cree sí, que el objetivo claro. principal es destituirlo. Por eso le digo porque esto no es algo sorpresivo. Nosotros en el equipo especial tenemos otras investigaciones que han sido reactivadas por parte de la autoridad de control desde la llegada del señor Alejandro Toledo. ¿Qué, ¿qué cosa se benefician de la... con su suspensión? Mire, yo tengo bajo mi responsabilidades investigar en segunda instancia en sede de apelación a la señora Dina boluarte, al señor Vladimir Cerrón, al señor eh, Alejandro Toledo, el señor Humala Malatazo, el señor Pedro Pablo Kuczynski, el señor Martín vizcarra, la señora Susana Villarán, dentro de muchas otras personalidades que también han formado parte de los aparatos de poder y en ese sentido, evidentemente dentro de, de mi trabajo, me corresponde hacer uso de todos los mecanismos legales que representan al Ministerio de trabajo. ¿Cree Público que hay intereses políticos detrás de eso? Bueno, pero es una inferencia lógica muy válida en ese sentido. Tendría porque... ser que ser de alguien con poder para poder bueno, sin duda. tener un peso y de alguna manera orientar la decisión del Sin duda, de de la las, las acusaciones fiscales en el caso de la señora Keiko Sofía Fujimori, por ejemplo, que ya está pendiente de iniciarse el juicio oral y que es además una directa vinculación con lo que ha sido materia de sanción, porque a mí se me sanciona por unas declaraciones que hice ¿No en el año 2020. usted opinión no, o no, no hizo absoluto. usted declaraciones de índole político. Escuchaba más temprano al doctor Ernesto Blume, quien fuera presidente del Tribunal Constitucional sí. y él decía, "Creo que han tenido un protagonismo exagerado, Creo bueno, que han es... aparecido demasiado en los medios y es más se han atrevido a cuestionar incluso decisiones del Tribunal Constitucional con relación, por ejemplo, a los pedidos de detención de sí, la personas Sí, por Fujimori. supuesto, y a mí me parece impropio que haga ese tipo de declaraciones cuando él ha sido un magistrado, el expresidente, el expresidente incluso del Tribunal Constitucional, Pero que efectivamente favoreció. No en absoluto, porque yo he declarado dentro del ejercicio de mis funciones y dentro no de algo anterior a las decisiones judiciales. Yo lo que he hecho es formular una crítica de las decisiones judiciales en un caso emblemático, como es el caso de la señora Keiko Sofía Fujimori, en la que yo he participado en las prisiones preventivas y en distintos incidentes. De tal manera que mi derecho a criticar es el derecho de cualquier abogado, Hemos es el derecho de cualquier comunidad. Desde que iniciaron las investigaciones en varias ocasiones, sí. en varias ocasiones. Y usted hablaba de alguna manera de esto, de que había intereses políticos, sin duda. Y es probablemente lógico. Es probablemente lógico, si se investiga a un líder que tiene poder político, ese líder, evidentemente, si se ve investigado, va a tratar, es, es un propio de. Eh, bueno, la... esa es la opinión política. ¿no? no, correcto, correcto. Es un análisis político y Así estamos es. moviéndonos en eso y usted está trabajando investigaciones contra políticos. Transversales a la política. Correcto, transversales a la política. Pero, ¿diría usted que esto más bien está uh, hoy por hoy? Eh, siguiendo un curso o teniendo una influencia de la señora Keiko Fujimori, o qué mire, pasa con el poder actual? Mire, en realidad las responsabilidades que tenemos dentro del ejercicio de las funciones pueden converger en una inferencia lógica deductiva que puede realmente estarse vinculando a los casos que usted hace referencia. ¿Cuáles de hecho, son los casos que hago referencia? Fujimori? Porque no solamente al caso de la Boluarte. señora Fujimori. El caso del señor Humalatazo, por ejemplo, que está en juicio oral y que tiene además investigaciones vinculadas incluso a ¿Y usted que que el, el señor la tiene influencias que podrían llegar, digamos, a de una decisión de órgano de control interno supuesto, de la Universidad Por supuesto, es perfectamente válido, pero estos son, por supuesto aspectos que se dan dentro de la clandestinidad de decisiones que a mí no me corresponden ¿Qué tampoco dice la de investigar. La señora fiscal de la Nación, porque finalmente sí, ustedes son fiscales importantes dentro de la estructura de la fiscalía. ¿Qué Así ha dicho es. la doctora? La señora Vendores? fiscal de la Nación, yo como corresponde, le he informado de esta situación. Ella tiene pendiente una conversación conmigo, una reunión de trabajo el día de mañana. La señora fiscal de la Nación estaba fuera de la ciudad, por tanto no me he podido reunir directamente con ella. Me ha expresado, sí, su solidaridad. Sin duda tiene que merecer también una conversación mucho más profunda en detalle de todas estas circunstancias. Pero yo espero, por supuesto, que ese respaldo que he recibido de solidaridad a través de una llamada telefónica se trasunte también en un apoyo institucional efectivo, porque finalmente lo que nosotros estamos haciendo es haciendo nuestro es lo trabajo. Que espera. El fiscal José Domingo Pérez también está siendo investigado. Eh, ¿Ocurriría no sé lo mismo con él? Mire, no lo puedo yo saber, pero de hecho, Pero cuando usted me dijo esto es crónica de una suspensión, Sí, ¿por anusiada, qué? Le voy, le voy a solamente a usted. No, 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 por supuesto que no, ¿por qué? Porque el fiscal Pérez está también siendo investigado por la autoridad de control cuando su espacio natural de investigación debería ser una oficina desconcentrada, pero es un indicio naturalmente que quieran ver su caso en particular, siendo él un fiscal de distinta jerarquía, lo quieran ver en la Autoridad Nacional de Control. Mm. Son indicios que son relevantes. De la misma manera en la que le hecho referencia a que un fiscal que el día de hoy ha asumido, el día de hoy se es ha hecho el nombre cargo. fue ese fiscal? Bueno, no recuerdo su nombre, pero no se preocupe, yo creo lo que usted tiene ahí. el documento. Sí, acá está ¿no? el documento completo sí. y que es bastante voluminoso. Sí. Y si usted revisa la última página de las sanciones disciplinarias. Debajo de ello dice Carlos Muñoz. Sí, y debajo del, del registro se me parece, dice que se aboca el conocimiento por disposición de la Fiscalía de la Nación con fecha 4 de octubre del 2023. El señor Fiscal Superior Provisional ha juramentado el día de ayer por la tarde, el día de hoy en la mañana estuvo en mi oficina incluso. Por la mañana me notificó tres resoluciones, cosa que es atípico, que un fiscal superior vaya y entregue una nombrado notificación. Ad hoc para esto? Bueno, por supuesto, yo creo que es evidente dadas las circunstancias, porque ni siquiera me ha escuchado no me a hacer, he podido defender. Bela, al margen de la apelación. Por supuesto que me voy a defender con todos los mecanismos que la ley prevé, no solamente en la sede institucional, que por supuesto hay una expectativa clara de carencia de objetividad y de imparcialidad. Pero también quedan los aspectos constitucionales. Hay una medida cautelar solicitada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, hay que, hay que enfrentar también estos abusos de la misma manera que lo hicimos en el año 2018, cuando el señor Pedro Gonzalo ex fiscal de la Nación destituido y ahora sentenciado en primera instancia, decidió el 31 de diciembre a las 9 de la noche dejar sin efecto nuestras designaciones para que no se firme especial. el acuerdo de colaboración eficaz. ¿Continúa de trabajando con normalidad? Sí, claro, especial? por supuesto, hasta ¿y usted el momento seguirá que se me dice, mientras cursa la apelación. Mientras cursa persona, la apelación, así se hará y, por supuesto, la haremos suspensión uso de, todos los de este momento no entra en vigencia. Es decir, usted todavía puede ir mañana a su despacho. Sí, claro, por supuesto. puede ir mañana así a su despacho. Así es, hasta con todas que se la resuelva razón. la apelación correspondiente, no hay muchas expectativas dadas las circunstancias. Pero haremos uso, de, en mi caso y en mi defensa legal, de todos los mecanismos que la ley prevé. Acaba de estar con nosotros el congresista Anderson solamente y él dice: Bueno, al margen no tengo una opinión clara sobre cómo son los procedimientos, pero no me cabe duda que ha sido un fracaso, es más. Lo saludó como Batman y Robin a usted y al señor eh, José Domingo Pérez y dijo, Batman y Robin no han logrado todavía hacer nada. Ha sido un fracaso el equipo especial. Las la declaraciones de un político interesado y desinformado no merecen opinión porque nosotros hacemos un trabajo técnico y desde ese, desde ese punto de vista le responden más bien al señor congresista las 15 acusaciones fiscales que son materia de conocimiento en el Poder Judicial y que determinan el esclarecimiento de la verdad, el esclarecimiento de la verdad que muchos políticos se niegan a conocer o que más bien tratan de buscar que la verdad no se conozca en términos de un caso que involucra a políticos gravemente en un tramado de corrupción, lavado de activos y crimen organizado transnacional. De acuerdo, yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta misma noche, doctor Vela. Gracias a usted por la invitación. No, al contrario. Y a usted esperemos que nos informe también con la misma prontitud sobre los resultados de la apelación Muchas y sobre gracias. los procesos como siempre. Muchas, Muchas gracias. Gracias, Así gracias será. a usted por muchísimas la muchísimas gracias. Pues bien, y nosotros...